España tuvo un verdadero hermanamiento con los pueblos autóctonos de América. Y yo creo que les interesa mucho a los que verdaderamente no apoyan esos pueblos engañarles, como se engañan también aquí en Europa, como se engañan en España, diciendo que nuestros antepasados fueron muy malos. Bueno, pues lo mismo, se quieren apropiar de esa maravillosa, que es un patrimonio de todos, como son las culturas indígenas americanas. Yo creo que a la vez que reivindican eso, luego no son capaces de mirarles a los ojos y de pedirles perdón ellos, porque ellos sí que los han tratado mal y ellos sí que los siguen discriminando. Y entonces yo creo que eso, bueno, pues que entre todos, yo muchas veces lo digo, yo quiero una España de hermanos, no de enemigos. Los nuevos sistemas modernos, cuando hablabas de sistemas parlamentaristas y de democracias modernas, donde suena muy rimbombante, pero donde te ves abocado al eterno enfrentamiento, al eterno disgusto, siempre el otro es malo, yo soy, o sea, es horrible, no hay esperanza, es siempre